tal, Jorge? Buenas, otra vez de nuevo. Otra vez de nuevo, a darle aquí un poco de calor. Estamos aquí con esta música machacona, pero bueno, ya se ve a qué juego pertenece. Y hoy estamos rizando el rizo un poco, porque estamos, a la vez que grabamos esto, con el Hanout para grabarnos el Caroplo, y jugando en red al CPCE, emulador de Astral CPCE. Y además no se puede pedir, el ventilador está disparado completamente y esto en cualquier momento revienta. Y... pero nada, gran juego el que traemos hoy, ¿eh? Sí, no sé si lo has dicho, estás con Renegade. Eso es. De 1988, y Majin, la segunda parte de Renegade. Nada, el mejor visionado que hay para 8 bits, yo creo, y especialmente para esta plataforma, para este proyecto. Sí, y un juego que es muy 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 bueno y encima no tiene, le pasa un poco como al Streets of Rage 2, ¿no? No tienen semejanza en arcade, o sea, no vienen del mundo de las máquinas arcade, pero aún así son juegazos que brillan por sí solos, que no necesitan, vamos, ningún nombre detrás. Sí, vamos, porque la primera parte de Renegade sí que venía de una de la máquina de Termos, de la máquina esta japonesa, de Kunio-kun, y sí que venía, pero esta segunda parte no, ¿sabes? Se la sacaron de la banda. Sí, además un juego que es una pena porque se quedó solo en los 8 bits. Tenemos la versión de Spectrum y Astron, que son las mejores con diferencia absoluta. Luego está la de Commodore, que es ahí un poco extraña, que solo se puede jugar a un tío. El pavo parece... no sé, tío, a mí se me parece a Rambo con la melena y la cinta. A John Rambo. Es muy raro. Además, las cintas que vendían en aquella época tenían... atrás venía la imagen... la tengo a la mano. Venía la imagen de la versión de Commodore. Te podía chocar un poco. Era una versión bastante raruna, ¿no? Tiene... sí, a mí... los gráficos y eso como que no me acaban de convencer. Y luego el gameplay, tío, yo no sé, se me hace raro dar las patadas por arriba, que son casi lo que más usas, ¿no? El juego. No sé, es como una... no sé, tío, se me hace muy raro. Y luego cuenta con una versión para Nintendo NES que para mí es sí, broza claro. Pura. Algo visto por ahí y es un... Sí, es cierto. Se acabo de bajar ahora la música porque mientras tanto estamos en el menú. Esto es insufrible, la melodía esta. Hombre, hay que reconocerle que es casi en lo que falla el juego, pero también hay que decir que tiene música in-game que nosotros hemos penalizado para quedarnos con los FX porque... pero bueno, no todos los juegos en aquella época podían presumir de tener música in-game, ¿no? Así que... hombre, nosotros los usuarios de CPC, yo hablo por nosotros, no tenemos música in-game. Ya sabes el problema que tenía nuestro competidor más directo, Spectrum, que tenía problemas porque tenía que gestionar, me parece que era el vídeo y el audio al mismo tiempo, y por eso no podían tener música in-game. Pero claro, eso son limitaciones de la máquina propiamente dichas. Sí. ¿Qué más podemos decir de este juego? Que es una pena que haya quedado en 8 bits y con esa versión también de consola para la NES, que a mí particularmente, a mí, por lo menos para mi gusto, no me gusta absolutamente nada. No tiene versión de 16 bits, es una pena porque sí que el Renegade
pese a ser más antiguo, sí que cuenta con versiones de Amiga y de Atari ST. Aquí, por lo que sea, no sé, se quedó en los 8 bits. Y luego tenemos otra tercera parte que también es inédita de 8 bits, y esta sí que es inédita completamente de ordenadores. Que aquello, ¿qué cojones nos hicieron ahí, tío? Imagín, que tío, es que esto ya lo hemos dicho alguna vez. Pasó también lo mismo con el Double Dragon, que al final, con lo de la piedra roseta que metió las momias, y eran cosas que se llevaban en aquella época, ya por los 90, por lo de los dinosaurios, los viajes en el tiempo, y hacer el mongolo por ahí. Y lo metían con cazador. No salía lo que tenía que salir, ¿no? Joder, es que era muy grande. Sí, aquello quedó. Hombre, a priori podía pintar bien. Bueno, podía pintar bien, yo qué sé. Dices, bueno, un renegado, un tal. Pero se hacía durillo. Es que la línea de la evolución, yo creo que del tema este de estas cosas, los videojuegos y tal, va casi unido al cine. Ya ves que los 80 pues era todo del Bronx, era Yo soy la justicia, cuáles eran los otros, los Warriors y todo eso, que es casi lo que representa este tipo de juegos. Y luego ya pasamos a los 90, pues colorines, dinosaurios, movidas por ahí, todo de su tiempo. Y a mí, fíjate que, por ejemplo, todo este tema de los viajes en el tiempo, y eso es una cosa que sí que me atrae, me gusta ver en las películas, pues yo qué sé, tenemos esa, la mítica máquina, Time Machine, ¿no? La máquina del tiempo. Y que tiene un remake actual, pues de hace unos años, que casi que no, me quedo con la antigua, con diferencia. Sí, pero la antigua era el tiempo en sus manos. El tiempo en sus manos, efectivamente, sí. Time Machine es el título original y el tiempo en sus manos. La nueva la hizo Guy Pearce, aquella, con los Morlocks o los Morlocks. Los Morlocks, sí, que vivían allí bajo tierra y tal. Pero es como que en un beat 'em up le pega más el rollo este macarra, ¿no? Esto de los viajes en el tiempo casi mejor para otros juegos, ¿no? Sí, esto era pues macarrismo total. Esto era, como he dicho yo siempre, pues películas de la canon, de Charles Bronson pegando tiros por ahí y haciendo chingueces y todo eso. Era lo que era los 80, joder, qué grande. Bueno, tengo ahí un par de películas, tío. Me pasa que son en versión original en YouTube, están enteras. Que prometen tela, ¿eh? Una es, se llama exactamente igual que el juego, de Last Ninja. Prefiero más no pensar que puede salir de ahí. Y otra se llama Ninja Terminator. Y tienen una pintaza, pero pueden ser impresionantes. A ver si cuando tengo un tiempo les paso por el reproductor, porque eso puede ser espectacular. Hombre, todos esperemos que algún día Michael Lúdico vuelva del agujero donde se metió, hacer otro guerrero americano. Qué grandes. Bueno, pues nada, vamos, si te parece, a darle madera, a ver lo que conseguimos llegar, si no hacemos mucho el ridículo. Y vamos comentando un poco por el camino, a ver si. Voy a subirla ahora que había bajado un poco el volumen. Voy a subirlo porque para los FX. A ver, yo qué sé. A ver si espero que. Que la gente, que hemos quitado la música porque la del primer nivel, la ganas de cortarse la ventana. Es tremendo. Y yo que estoy un poco sensible, tengo la ventana al lado, no tengo ganas de que me pase algo. Pero luego los siguientes niveles no está mal, pero sí que es los tonos ahí que solo metes un amplificador y revienta las ventanas. Sí, es brutal, y esta del menú, espectacular. Bueno, vamos a darle al botón de dos player. Vamos adentro ya. Ahí están los dos protagonistas del juego. Vale.
Que te atropella, mira qué cabroncete, chaval. Que se supone que vas a salvar al hermano y este, el segundo player, ¿quién es? ¿El hermano o la novia, tío? El hermano. Vas a salvar al hermano, pero claro, este segundo player, ¿quién es? ¿Un amigo? ¿Un clon? Pelamanillas, estos de que te pegan. Será un coleguete ahí del barrio, yo qué sé. Bueno, esto ves que es imprescindible en este juego lo de la patada voladora. Sin ella y rematarlos en el suelo también da la vidilla. Date por jodido. Claro, la gente verá esto y dirá, coño, pues si tampoco, pero esto en 1988 con una estancia PC molaba mucho. Este juego gráficamente es espectacular y jugabilidad impresionante, ¿eh? Jugabilidad. Claro, hay que tumbarlos un par de veces a los enemigos con la patada voladora antes de rematarlos, porque si no pasa que se levantan y te tiran hacia el... Esto tiene un tiene una cosa peculiar, Jorge, con el tema de hacer vidas, que es cuando llegas a 50.000, pero parece que se las da solo al primer player, porque le sale de los huevos al juego. Sí, porque nos ha pasado, ya ves otras partidas que hemos hecho, pero nos ha pasado que a mí me ando por el cacas. Sí. Y no me ha dado ni vidas ni nada. Sí, sí, es que eso es así. Así, ahí el juego es un poco injusto, la verdad. Voy a ver si atraigo aquí a la gente esta. Ahí. ¡Uf! Casi me da con el mazo. La gente a lo mejor ve que yo, por ejemplo, tengo poca compenetración, pero es que yo este juego le he jugado en solitario. Entonces voy un poco a mi bola. Yo sí que lo llegué a jugar a dobles con un colega en su día, sí. Y a ver, que te los traigo por aquí alguno. Esto es importante, ir intentando atraer a la peña para que no se los coma todos un player, porque claro, es pura jugabilidad, tío, ¿no? Esto no, es que no falla ni un píxel aquí, tío. Todo se mueve de puta madre. Está muy bien también, ¿eh? El uno es totalmente recomendable, ¿sabes? Sí. Está muy guapo. Hombre, aquí a lo mejor que puedas achacarle que hay movimiento a pantalla a pantalla y no... Y no con scroll. Qué susto me acaba de dar. Que no tenga scroll. Pero vamos, que es un... Es casi un mal menor, ¿eh? Tampoco... No, a ver, pero por lo menos es un poco más largo, porque Joder, la primera parte era un escenario cerrado. No sé si te acordarás. Sí, bueno, tenía... Tenía... Sí, además eran... Creo que tres fases, si no me equivoco, en la primera parte. Y aquí no, aquí ¿qué tenemos? Tenemos igual cinco, ¿no? Por ahí con la gorra. Aquí hay unas cuantas más, tío. La primera parte era muy corta, y además los niveles en sí, aparte de tener pocas fases, los niveles eran cortos también. Sí, vamos, del primero tenéis un... Ahí veis que te pueden agarrar. Gameplay, me parece, de MTR, que me parece que está comentado además, que está muy bien. El primero, tío, lo que tiene punto negro total es que como juegas con teclas, no te deja redefinirlas, tío. Y son unas teclas que no las recuerdo ahora, pero eran unas teclas extrañísimas. Pero muy, sí, muy, muy, muy raras. Eso se lo dije yo en Retro Madrid. Digo,
joder, yo no sé cómo has podido jugar a eso. Porque eran unas teclas, lo que dices, muy raras. Y si cogías el joystick, tenías una tecla para hacer no sé qué movimiento, tal. Y se hacía muy mal. Era una movida. Bueno, yo comenté alguna vez, yo no me acuerdo si fue en mi canal, con Juanje haciendo el especial que hicimos, aquel que hicimos de Astra CPC, no recuerdo ya. Que el Renegade 1 fue el causante de que yo comprara un CPC, porque claro, cuando vi la portada del juego, o sea, la pantalla de carga, cuidado con el, aquí Jorge, con el, lo que te iba a decir, con el tío de la pistola, no sé si está al salir o hay que avanzar una pantalla más. A ver, voy a traerte una putanga para acá. Acuérdate que tenemos que esquivar varias balas hasta que... A ver, espera, que te bajo. Ahí. Hasta que las acabe para darle cera. Sí. Ahora tiene que salir. ¡Ay! Me pilló ahí como agachado, tío, pero ahora ya no se puede. Es mejor casi intentar esquivar. Ahora caí aquí, tío, y va a aparecer el pavo. Buah. Que andarse al loro, pero mogollón. Pero todavía deben de quedar balas. A ver, ¿cuándo sale el tío ya? Pues es que el uno tenía un colorido y un todo. Tenía más colorido que este. A los enemigos me parece que les salía sangre cuando les rematabas el suelo. Efectivamente. Ahora por ellos. Unos detalles muy guapos ese juego, pero es que no había otra cosa más así. Hostia, no me carga la pava, tío. No, estaba muy guapo, la verdad. Que el juego también tiene. Voy a coger el látigo para que no den por el culo y vayan a por él. A ti ya te ha dado la vida. Joder, pues ya veis. Y Jorge está en 57.000 y no, claro, no se come ni los mocos. Es que. No lo sé, eso huele. Huele a bug. ¿O qué? Que está bien programado para un player, pero. Debió de calcular mal el programador para los dos jugadores. Oh. Porque no creo yo que sea la versión que tendremos. A lo mejor con un poke o con alguna movida de esa se podría llegar a arreglar. No lo sé. Sí, no lo sé. No, sí que recuerdo que esto no. Que pasaba. O sea, jugando en el original, en CPC pasaba, Aquí no está ni Sony ni Microsoft ni eso para mandar un parche de eso. Aquí es muy importante en este juego avanzar, porque si no avanzas está el tiempo y los enemigos es como que no paran de salir si os quedáis en las pantallas del principio y os van a joder la vida. Esto es así, cuidado ahí. Espera que te traigo acá. Mierda. O mejor que estés tú a salvo que yo, tío, porque con el tomate este de las vidas. Ay. A mí es que esta ambientación, tío, es que me mola mogollón. A mí me gusta mucho. Esto del macarreo, sí, en las películas estas ambientadas en el bro. Por eso digo, a ver, que por ejemplo el Freddy Hardes en Manhattan Sur, que es una puta mierda pinchado en un palo, porque es así, vamos. Y luego tiene algo, tío, que no sé si es ese macarreo de los bajos fondos del puerto, la serie de Wire, yo qué sé, tío, no lo sé. Pero que... No es que me mole, tío, pero me atrae. Es como que me atrae, tío. Más uno de mis juegos favoritos.
En Amiga es el Manhattan Dealers de Silmarils. Sí, te he visto el análisis. Y joder, es que me mola mucho, tío, ese juego. Es más simple, ahí no tiene nada, 7, 8 pantallas, no sé cuántas tiene, tío, pero... Es que me mola, tío, yo qué sé, me atrae la temática esta. Pero no, este juego, independientemente de la temática, los buenos gráficos y tal, tiene el tema este del gameplay que es que va muy bien, tío. Es que va perfectamente, todo responde a la perfección. Que voy a aprovechar para forrar a las dos. Estamos ahí ya. Venga, que remato. A ver, ¡ay! A ver. Estaba todavía, le quedaba un toque. El teléfono este de final de fase, supongo que será que recibes una llamada ahí diciendo que se te acaba el tiempo, tío, ven al rescate porque nos lo vamos a trincar. Digo yo, ¿qué significará eso, no? Es... Tipo Matrix. Bueno, vamos allá. Vamos a... Aquí el parque este con los boinas verdes y se supone que son skinheads, pero a mí me parecen viejos, tío. Yo no... Espera un momento. Vete esquivando los que te atraigo yo aquí. Ay, no tenía, faltaba el toque. No necesitas dos toques. Olvidaros de darle. Mierda. Me va a enganchar este. Oh. Cuando te dan estos, tío, con la cabeza, te joden vivo. Ey, mierda, no estaba tampoco. A ver, que te quito este. A ver. Todavía no estaba. Mierda, mierda, mierda. Vamos a tener que avanzar, tío. Sí. Vamos a tener que avanzar porque... Uf. A ver. Uf. Está comiendo los enemigos la pantalla y justo cuando doy y aterrizo... A ver, vamos a darles con la patada. Uy, te van a comer de una vida, ¿eh? Sí, bueno, tampoco pasa nada porque mejor que eso, que estés tú bien. Tener cuidado con los boinas verdes porque ellos tienen también patada por arriba, ¿no? Sí. A ver, tú llevas. Ahí está. Claro, dale, para vamos a seguir avanzando para que no nos joda el tiempo. Juego muy completo, muchos movimientos, esto de poder rematar, patada por arriba, patada por detrás que yo no suelo usar, puñetazos, no. Rodillazos en los huevos. Coger objetos. Tiene de todo un poco, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué cabezazo me metió el tío, chaval! No me salió la patada. Déjale, déjale, déjale. Vale, voy allá. Pues no. ¿Cómo que ha hecho eso? No, vale. Espera, ese. ¿Dónde se...? Ah, bueno, porque este fue por el...
estaba tampoco preparada. Cuidado. A ver. No. Sí. No. Es raro lo de la energía, tío, porque es como que no tenía toques y te dan y no. ¡Oh! Ahora sí, ¿no? No. No te expongas. Bueno, da igual, tío, muévete. Tengo vidas de sobra. Ya, pero llega ahí con esa vida. Ya, con eso, tío, para adelante. Ya, sube para arriba. ¡Uf! Te di a ti, tío. No pasa nada. Hostias, al final me la quitan a mí. Claro, escala. No, tío, mejor que no palmes tú, porque... Porque... ¡No! ¡No venga! ¡Me la has quitado! ¡Te la quité, tío! Ya. Joder. Espera, tú deja... A ver, voy para arriba. Que venga... Ay, calculé mal la patada. Cago en día, que confianza te escogido ahí. Espera un momento que te quito, aunque sea uno. Ahí. Está. Joder, 16 segundos, ¿eh? Nos entretuvimos. A ver, ¿cuál es la de ahora? Hostias, ya. Aquí ya ha empezado lo difícil. Con el perre. ¡Ay! A ver si hay manera de liquidar al perrete. Aquí el problema son los de la gorra. Que son los que te joden. Porque ya la patada no vale. Efectivamente. Entonces hay que cogerlo siempre un poco. Se junta un jaleo en pantalla de la Virgen. Y hay que procurar no juntar más de dos tíos. Y dos tíos ya. Si estás jugando un jugador ya es difícil, ¿eh? Ay, ay. Si estás tú solo y juntas a dos de estos, aquello ya se pone, como diría nuestro amigo Saigo, soviético. Va. ¡Hala! Jorge, no me abandones. Yo no paso de aquí solo, tío. ¡Uf! Aquí juntamos gente, ¿eh? ¡Oh! Patada en los huevos me metió, chaval. Nah. Mira afuera, no vamos a pasar de aquí, tío. Llegaremos al chigre, al bar. Es que no paran de salir de estos y... ¿Qué va? Es que te rodean, tío. Y ahí poco se puede hacer.
carne cazó. Ahí, si no, muévete arriba y abajo. El perrete. Mierda. Hostia, no le doy al perro. No le doy al perro, tío. He hecho un game over, como estamos. Sí, tío, me abandonaste débilmente. Abandonado la partida. Oh. A ver cuánto duro yo. Vete comentando si no por ahí. Sí, bueno. Hombre. Ahí, ahí. Joder, va a salir ahora el chuchillo, es que, tío. Es que claro, encima te hace la putada de no darte vidas al segundo player y te saca el doble de enemigos. Sí. Al principio del juego. No sé si ahora el juego se regula y te saca solo los de un... Me parece que sí, que ya no te saca el doble de enemigos, ¿no? Pues parece que se ha calmado la parece. Claro. No lo sé. Por aquí está todavía el hombre este. Ay, ay, ay. Claro, y es que si le damos en los huevos... Pues, Cuidado con el ladrillo. Cuidado con el ladrillo porque como te pille te jodes. Lo bueno que tienen los ladrillos estos y tal es que creo que mata también a los enemigos, a los otros, ¿no? Como las balas, bueno, no lo vimos, pero si les da las putangas se las trinca también. Se las carga, sí. Cuidado, sube para arriba. Hay que arriesgar a ver si despejaba un poco. Y no lo maté, tío, al negrata. Es que los negros de aquella época eran muy duros. No son como los de ahora. Ahora. Ay, ay. A ver. Déjale que le tire. Ahí. Y ahora por él, si quieres. ¡Ah, qué cabrón, chaval! El tío solo paseaba por el... ¡Ay, ay, dale! A por el ladrillo. Joder, y ahora me sale otro negrata, tío. A joderme aquí la vida. ¡Oh! No voy a llegar al bar, tío, porque... Si no palmo de energía, que palmo de tiempo. Pero te quedaría una vida. Aunque bueno, el bar difícilmente... ¡Ey! Ahora sí. Ahora sí que me va a dar la risa floja. Oye, qué coincidencia que nunca le da a ellos, tú. Como diría el maestro JJ Benítez, casualidad, yo creo que no. Uf, tengo crudo. Mira, te quita la otra vida. Ahí está. Qué mítico, por Dios. Oh. Sí, lo que pasa es que me quita la otra vida, pero no tengo una mierda de energía. Ahí, las cazas. Uf. Ya tienes que entrar al bar. Sí, ahora yo creo que sí. Bueno, pues vais a ver la última fase, aunque aquí ya no voy a hacer nada, porque como no consiga el palo de billar... Sí. Olvídate de mí. Y aquí, y en esta fase, fíjate el escenario. Vemos total la caja registradora, las copas, todo, las todo. Botellas, los taburetes. Estamos hablando para un ordenador, por ejemplo, la cinta que se veía igual de 64 kilobytes.
1988. No, es impresionante, ¿eh? Es todo lo que yo no recuerdo en nuestro ordenador. Joder, ahora ya... ¿Qué va? Ahora ya nada. Nuestro ordenador con 64K cargaba las fases de golpe. O... Pues es que me parece este juego en especial, si no recuerdo mal, me parece que sí, que no llegaba a cargar nada más. Fíjate. Porque en 128K sí que sé que lo carga todo de golpe, vamos, no es multicarga. ¡Tú! ¡Mira! Pues hasta aquí ha llegado mi participación. Tremendo. Funciona muy bien el emulador de... El emulador este. Mira, puedes grabar ahí el nombre y todo. Ahora que voy a hacerles bajarle lo del CPC otra vez, porque va a volver la musiquilla. Que funciona muy bien el emulador. Para aquellos que quieran probarlo, este de... del CPCE, de Astran CPC, para jugar a dobles en red. A ver, tenéis aquí... tenéis que abrir un puerto en el router, que es el 2399 o 2399, ¿no? Abrís ese puerto y luego simplemente tenéis que ir a cualquier página de internet de estas que te dicen la IP, y al segundo jugador al que se va a unir... O sea, uno hace de host, ¿no? De anfitrión. Entonces ese lo que hace es inicia el juego. Lógicamente tenéis que tener los dos el mismo juego. Inicia el juego y tiene que meter el puerto ese, 2399. Es que yo no sé si se podrá observar. Si yo hago aquí, bueno, sí, mira, sale. Voy a desconectar para que lo sepa ya la gente. Y el que hace de anfitrión... Sí, el emulador. Sí, desconecté la partida en red. El que hace de anfitrión aprieta, yo no sé si se puede ver aquí, Hostnet Play. Entonces, el que hace de anfitrión mete aquí el puerto 2399 que previamente ha tenido que abrir en el router. Previamente. Le da OK. Entonces, el otro jugador, por ejemplo, en este caso, Jorge, va a Join Net Play. Y aquí mete la IP que le das, que es la IP que sacas de cualquier... Pones en una página y te... Ver mi IP. Y te sale una página y te da, pues yo que sé, 91 punto no sé qué. Esa IP, dos puntos, seguida del puerto 2399 y que tenga el juego. Y automáticamente se mete en el juego y vamos, que funciona, lo pudisteis ver ahora. Funciona esto perfectamente. Así que ya lo sabéis, si os animáis a jugar a juegos de Astran en red, pues que sepáis que este emulador, yo no sé si existirá algún emulador de Astran que tenga esta que otra cosa. Soporte en red, no lo sé, yo utilizo el Winmate para partidas individuales. Sí. Y me he fijado, si tiene... tiene para partir en red y tal, pero esto funciona, ya es que funcionará. La única putada que tú utilizas un joystick y el otro no lo puede utilizar. Sí, cierto. Es como si detectara solo un joystick. El siguiente player tiene que jugar con teclado sí o sí. En este caso yo jugaba con teclas y Jorge jugaba con joystick, pero dos joysticks a la vez no parece que los detecte. Pues un emulador que tiene tiempo, ¿eh? El CPC tiene tiempo, es de un español que no recuerdo ahora el nombre. CNGsoft. Me parece que sí. Espero no estar confundido. Funciona. A ver si aquí trae. Y ya llevan un punto que. ¿Qué más vas a pedir a un emulador? Es que... Sí, claro, sí, efectivamente. Esto es de CNGsoft, que es César Nicolás González. Es el... Pero claro, es un emulador antiguo, pero va muy bien. Y también carga cintas,
que para los que somos frikis, a mí me gusta, tío, es que a mí me gusta, yo sé que soy muy friki, pero me gusta cuando cargo una cinta, cargarla, o sea, que, ver las rayas, cómo se fue. Es un coñazo, porque es verdad que tienes que tirarte ahí, lo que sea, 5 minutos o lo que tarde el juego, pero yo qué sé, tío. Sí, es multicarga. Y aquí ya me voy a meter en uno de mis pantanos particulares. Era lo que el tema este del, joder, del Divide, ¿es este o del Invent S? Que se le enchufa al ordenador y es como una tarjeta SD y que sí. Entre comillas está bien, porque en una tarjeta SD tienes toda la rosita, pero es que casi lo usas como un emulador ya. Sí. Yo para mí, si tienes por ejemplo la unidad de disco, la de 3 pulgadas de hasta, meter el disco, oírle pipipi, tal, dar la vuelta, o si tienes la cinta, eso es lo bueno. Pero ya meterle aparatos de esos, que o discos duros externos, o movidas de esas, y chorradas y demás cosas, pues ya le desvirtó la máquina. Casi paso, es mejor un emulador que un aparato de esos. La emulación es muy cómoda, ¿eh? Lo de la emulación, la verdad es que es un avance, sobre todo. Lo hablábamos alguna vez, Jorge, para de cara a la preservación, porque que sería tarde o temprano, está claro que estas máquinas van a petar, las máquinas físicas. Tarde o temprano tienen, bueno, esto aguanta, porque ya ves que estos ordenadores aguantan lo que no está escrito, pero claro, yo qué sé, dentro de 50 años, pues a lo mejor sí que ya no. Y es que sí, pero imagínate las nuevas de ahora. Bueno, una Play 2, bueno, aquí otro testimonio de una Play 2, nada, en cuanto se le funda la lente, se acabó. Sí, sí, sí. Estos aparatos que llevan lentes de estas de CD y de tal, que no, en cuanto peten, casquen, ya no van para nada, ¿no? No, emulación forever. Yo, la verdad es que, bueno, no será lo mismo que jugar con el original, yo lo entiendo, hasta ahí lo entiendo, pero es una cosa muy cómoda y... Y hombre, la fidelidad, si no es 100%, pues están más del 90% seguro. Es del 100%, luego tienes imágenes de mejora, o sea, mejorar imagen, grabar partidas es sensacional, o sea, incluso para hacer, dices, bueno, yo quiero ser un hacker de estos, como de pasarme juegos en un rato, en una hora, o en un juego en un cuarto de hora, pues vas jugando ese juego, vas grabando estados y te lo vas pasando que tal, y luego ya para hacer la partida del tirón, claro. O tal, si no es imposible, hay juegos, ya ves, tienes fantomas o tal, que 20.000 palancas tienes que darle online, luego, o hay juegos de esos que no tenías para salvar ni para nada, claro. No lo olvido. No, era la hostia. Pues nada, sin más, si te parece vamos a cortar aquí, nos veremos en siguientes vídeos, porque aquí seguiremos al pie del cañón. Y nada, eso, recomendar a la gente que si quiere jugar en red, que use a juegos de Aston, que use este CPC, porque nosotros, bueno, ahora jugamos al Atari Renegade, pero estuvimos una tarde... Que nos tiramos, tío, como 3 horas, yo qué sé cuánto. Horas, pues porque, hombre, hay que decir la verdad, yo siempre lo he dicho, aquí no hay que ser talibán, ponerte aquí tipo Islam en el turbante y porque el reto. Hay juegos que han pasado mal, ¿verdad? Y ahora mismo, en este año, no los juego ni yo ya, porque son juegos duros, son juegos, pero tienes un grifo. Un UN Squadron, un Tag Renegade, que sé, ahora que veo por ahí un Enduro Racer, un Gauntlet, un Rapport 3 y tal, que son jugables a día de hoy. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, aquí, aquella mítica tarde en que nos pegamos, tío, vimos, por ejemplo, que joder, tío, es que eso fue un dolor de ojete, el Swift, o...
lo que se supone que es la segunda parte de este, de cómo se llama, del Civil War, que también jugamos tú y yo aquí. Nos lo pasamos. Y nos lo pasamos, es cierto, cierto, cierto. Eso nos lo pasamos, nos lo llevamos a pasar. Y hostia, aquello era un drama, tío. Que sí, yo... porque la conversión es lo que hemos hablado. Dice la gente de MSX, conversión de Spectrum. Hasta la sufrió. Sí, en sí. En medida, pero también la sufrimos y oye, pues fue algo que cuando comprabas un juego de esa, porque te llevabas el tomate ahí, el sorpreso, decías, pues bueno, vale. Sí, sí. También la asumías, como no tenías con yo por ejemplo, que no conocía gente, mucha gente de Spectrum, no tenías con quién comparar, decías, bueno, pues esto tendrá que ser así. Luego con internet y tal, pues dices, hostias, me la metieron doblada todo el día, pero bueno. Después de reclamar. Bueno, gente, pues nada, que eso, que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo y nada, que tengáis buena semana, buen fin de semana, cuando visualicéis esto del día, pues que lo paséis lo mejor posible y adiós. Bueno, Jorge, gracias por estar aquí otra vez. Hasta de nuevo. Venga, adiós, chavales. Hasta luego.